tema de seguridad es fundamental, es algo en donde debemos trabajar en equipo, en donde debemos hacer a un lado los temas partidistas, políticos, los gobernantes debemos cuidar y priorizar y canalizar toda nuestra energía en el tema de seguridad pública, es el tema que más le afecta a la ciudadanía. Ayer se aprobó ya en el Congreso del Estado la cadena perpetual, ¿qué digitaliza? Una iniciativa, fue un compromiso que tuve en campaña, una demanda de la población de tener penas más severas, así es que reconozco y agradezco a los diputados locales que hayan aprobado esta iniciativa, se ha reformado la Constitución, ahora falta que los ayuntamientos emitan el voto correspondiente. Respecto al tema del presupuesto, ya habíamos hablado de ello, seguimos el análisis del mismo y celebramos que el Fondo Metropolitano se haya prácticamente regresado a la cifra de este año 2011 y habremos de impulsar obras en diferentes regiones del Estado, la Fundación Metropolitana, la Ciudad de México, la Zona Metropolitana de Toluca, obras diversas en materia de comunidades, en materia de puentes, y una serie de acciones, por ejemplo, de la nomenclatura, que es muy importante. La nomenclatura no es cosa menor, no es poner nada más normas de calles, para urgencias, para necesidades que se llegan a presentar